Las ideas son las semillas del progreso. El avance de la humanidad ha sido posible gracias a personas con ideas innovadoras que contaron con apoyo suficiente para salir adelante. Al igual que las semillas, necesitan agua para germinar. Consciente del gran valor de la innovación y del espíritu emprendedor para el desarrollo económico y humano, Caja Mediterráneo potencia, año tras año, su programa de microcréditos. Un programa para la integración social y financiera de personas en riesgo de exclusión con una idea de negocio para mejorar sus vidas. La inversión realizada por Caja Mediterráneo en el programa de microcréditos ha convertido en realidad distintas iniciativas de negocios, la mayoría puestos en marcha por inmigrantes. Bueno, mi nombre es Raúl Salinas. Llegué aquí hace 4 años y medio, más o menos, y a Madrid. Siempre he estado aquí en Madrid y empecé trabajando de todo un poco. Tuve 4 años trabajando hasta que tuve la opción de más o menos ver una franquicia. La idea también de tener un bebé, entonces el hecho de tener un negocio propio que nos pueda facilitar el hecho de llevar esa vida. La idea la concebimos allá, o sea, el hecho de venir y tratar de tener un sueldo mejor que el que teníamos allá. Obviamente, recién estábamos empezando como pareja y la idea vino en estar unos años, reunir algo de dinero, ahorrar algo y poder ir allá y hacer otro negocio y empezar otra vez allá, ¿no? Quería salir de Rumanía desde hace años, ¿no? Era mi ilusión de venir aquí en España porque es el país que más me gusta. Y bueno, he salido y ya está. Empecé a trabajar casi 16 horas al día, pero con la idea muy clara de tener mi tienda de arreglos. De Perú salí, he salido desde él hace como 15 años que estoy fuera de mi país. Estuve en Argentina 5 años, de ahí me pusieron una oferta de trabajo para acá y me vine para acá y estoy ya casi 9 años. Gracias a Dios trabajé muchísimo, alquilé un piso y traje a mi marido y a mis hijas. Estamos los 4, gracias a Dios. Soy Luis Alberto García Molina, de nacionalidad cubano-costarricense y en proceso ya de nacionalización española. El día a día del negocio depende mucho evidentemente del cliente. Hay un balance aquí entre dos, ¿no? O sea, está el bar como funcionamiento del bar, va muy bien, tiene su clientela y el otro negocio que sería el más nuevo, que sería el catering, que va poco a poco avanzando, fue primero con la página web, se engancha a la gente, te tira las propuestas, te pasas el día en eso, mandando, ¿cómo se llama?, presupuestos. Estaba haciendo de todo. Estaba de panadera, pastelería, los estados también de cajera, un poquito de todo. Luego ya cuando estuve, porque yo vivo por aquí, y me enteré de que esta chica, pues lo traspasaba. Y me lo comentaron, dije, ¿por qué no lo coges tú? Sí, esto yo creo que me jubilaré con él, con esto, espero y quiero. Cuando vengo aquí todos los días es porque me trata bien. Claro, la gente me...